Vamos a meditar hoy sobre la penúltima petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Al hacer todas las peticiones anteriores del Padre Nuestro, pues hemos tenido siempre la sensación de estar pidiendo cosas luminosas, cosas bonitas, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Son todo como cosas positivas, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, etc. Cuando llegamos a esta petición, tenemos una sensación rara, porque tropezamos con una cosa turbadora, con una cosa tenebrosa. Esa cosa turbadora y tenebrosa es la tentación. La tentación es aquella propuesta que nos incita a obrar el mal, a entregarnos a los poderes del mal y a secundarlos. Y claro, es una realidad, digamos, desagradable, pero está ahí. Esta realidad se llama tentación. Conviene que no confundamos tentación con prueba. Tentación es la incitación al mal. Es el deseo, el gusto, la atracción, la tendencia, la complacencia en hacer el mal. Eso es lo que llamamos tentación. Por lo tanto, hemos de decir con toda contundencia que Dios no tienta nunca a nadie. Que el cielo nos preserve de creer que Dios pueda tentarnos, dice Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia. Prueba, en cambio, significa una situación dura, difícil de soportar y de llevar bien. La prueba es un terreno propicio a la tentación, pero no es una tentación. La tentación es la incitación al mal. La prueba es una situación dura en la que nos pone la vida. Y claro, es cierto que las pruebas, pues, en fin, son situaciones en las que la tentación puede venir. Porque el demonio siempre está esperando que nosotros suframos para decirnos al oído, ¿ves cómo Dios no te ama? Porque tú harías esto con un hijo tuyo, o tú permitirías, si pudieras evitarlo, que a un hijo tuyo le pasara esto, ¿verdad que no? Y Dios lo está permitiendo, ¿veis? Eso es la tentación. Y la prueba es, pues, que tu hijo se ha puesto enfermo, pongamos por ejemplo, que tiene una enfermedad grave. Las pruebas son situaciones de la vida duras, difíciles, y el demonio se aprovecha de esas situaciones para tentarnos, ¿eh? Para tentarnos, para tratar de inducirnos al mal. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que, leo literalmente, el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos hace discernir entre una cosa y otra. Conviene que estemos atentos al Espíritu Santo y que no confundamos la prueba con la tentación. Las pruebas son necesarias para crecer. La tentación es una incitación al pecado, al mal. En este sentido, hay que decir, como dice el libro de Job, que la vida humana de todo hombre en la tierra es una prueba. ¿No es prueba la vida del hombre sobre la tierra?, se pregunta retóricamente el libro de Job. Y aunque la prueba no sea de por sí una tentación, pues como ya lo hemos dicho, es un terreno propicio para las tentaciones.
Porque en nosotros, a causa del pecado original, hay una inclinación muy fuerte al pecado, que los teólogos llaman concupiscencia. Y esa concupiscencia domina todo lo que hay en el mundo, dice San Juan. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, escribe San Juan en su primera carta. Estas tres concupiscencias están en el corazón de todo hombre. Y por eso San Agustín afirma: por el bautismo quedaréis libres, se lo dice a los que van a ser bautizados, por eso les dice, quedaréis libres de todos vuestros pecados, pero quedarán con vosotros todas las concupiscencias contra las cuales debéis combatir. Queda el conflicto dentro de vosotros mismos, y ese conflicto hace que, mientras andamos por la tierra revestidos de la carne que milita contra el espíritu, como dice San Pablo, cuyo apetito es enemistad con Dios y no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios, sigue diciendo San Pablo, no podamos escapar de la condición de ser tentados y de los sufrimientos que ello comporta. Por eso, dice San Pablo, por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Es decir, de la tentación no escapamos, hermanos. Y como veremos al final de la charla, no nos dejes caer en la tentación no significa que no tengamos tentaciones. No le pedimos a Dios no tener tentaciones, porque es imposible no tenerlas. Las tentaciones van con nuestra vida aquí en la tierra, porque aunque por el bautismo todos nuestros pecados han sido perdonados, pero queda en nosotros la concupiscencia o las concupiscencias, es decir, las tendencias al pecado. Y por lo tanto, cada día hay que pelearse con ellas. Porque cada día se levanta uno, pone las mejores intenciones, pero a medida que sale y avanza el día, sales a la calle, ves a uno, tal, ese te recuerda tal cosa, empiezas a calentarte, ya empezamos, ya empieza la batalla. Ya empieza la batalla. Por eso todos los días somos tentados y todos los días hemos de luchar. En el libro de Judith leemos: por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre, cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. La idea que hay aquí es muy interesante, ¿no? Dice, todo el que se acerca a Dios, el Señor lo pone en el crisol para probarlo, para sondear su corazón. Y como veremos más adelante, nos lo recordará el libro del Deuteronomio, no porque Dios necesite eso para saber cómo es nuestro corazón, que ya lo sabe Él de sobra, sino para que lo sepamos nosotros. Porque ahí los que tenemos que aprender somos nosotros, no Dios. Porque si nosotros no nos damos cuenta de cómo es nuestro corazón, pues estamos convencidos de que el cielo se ha creado para nosotros, porque nosotros, hombre, pues si somos lo más divino que hay. Y claro, por ese camino no hay manera de ir al cielo. Hace falta que uno descubra los sapos y culebras que hay en su corazón. Y para eso uno tiene que ser probado.
Y las pruebas ponen de relieve lo que hay dentro de nosotros. Y bueno, y casi inevitablemente siempre llega alguna tentación. El libro de la sabiduría, hablando de los hombres justos, o sea, de los santos, dice, Dios los sometió a prueba y los halló dignos de él. Los probó como oro en el crisol y como holocausto los aceptó. Lo que pasa es que eso de que te prueben como oro en el crisol quiere decir que te ponen en el crisol y te someten a la prueba del fuego, ¿no? Y claro, la prueba del fuego quema. Por eso el apóstol Santiago en su carta nos dice, considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas. Consideradlo un gran gozo. No lo solemos considerar así. Cuando nos viene una prueba decimos, caray, qué mala suerte que tengo. Y no se nos ocurre pensar que deberíamos tener un gran gozo. También escribe él ahí un poco más adelante, feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Pero hay que pasar por la prueba. Sin pruebas, sin el sufrimiento que las pruebas comportan, no hay crecimiento humano, no hay crecimiento espiritual. Y por eso las pruebas son necesarias. En este sentido hay que decir que Dios no tienta nunca, pero sí que permite que pasemos por pruebas para que crezcamos. Porque sin pruebas no crecemos. Él nunca nos incita al mal, que es la tentación, pero la prueba la permite y a lo mejor incluso nos la manda, la prueba, no la tentación. Porque esta prueba nos ayuda a crecer. Sabéis que hay un texto en la Carta a los Hebreos donde se dice que Dios azota a los que aman. Claro, en el siglo I no eran como ahora, ¿no? Ahora nos hemos vuelto todos unos cursis blandengues y hay azotar, un padre que azota a sus hijos, qué cosa más horrorosa, ¿no? Ahora no se puede ni levantar la voz a una criatura, ¿no? Pero en el siglo I no se andaban con tonterías, ¿no? Y lo decían así, con toda crudeza. Y San Agustín, comentando ese pasaje de la Carta a los Hebreos, escribe, el Señor azota a todo el que por hijo acoge. Y tú te atreves a decir, quizás a ti no te azotará. Si a ti no te azota, quedarás sin duda excluido del número de sus hijos. Pero ¿acaso, continuarás diciendo, azota absolutamente a todos sus hijos? Sin duda alguna azota a todos sus hijos, como azotó a su propio hijo. Y qué fuerte que es esto cuando uno piensa en la pasión del Señor. Pero claro, Cristo fue sometido a la prueba, fue azotado, porque eso es la prueba, esos azotes. Cristo fue azotado y fue hallado justo. Y en su justicia todos hemos sido justificados. Pero Dios nos tiene que hacer pasar por las pruebas. Porque sin pruebas no crecemos. Y por lo tanto, pues eso está ahí y hemos de contar con ello. Bien, esta petición del Padre Nuestro hemos distinguido entre tentación y prueba, porque es importante, Una cosa es la tentación, incitación al mal, otra cosa es la prueba. Esta petición del Padre Nuestro nos sitúa, decíamos, ante una realidad turbadora que acompaña la vida del cristiano, que esa realidad turbadora es la tentación.
En el hombre existe una oscura atracción hacia el mal, por la que fácilmente el hombre, para conseguir sus propósitos, se hace cómplice del mal y se convierte en tentador de su prójimo. Lo cual es fuerte. Trabaja para el diablo. Trabajamos a veces, por desgracia, para el diablo. Es muy frecuente y fácil, por ejemplo, que cuando uno quiere conseguir una cosa, tiene mucho interés en una cosa, pues empieza a estudiar la situación y dice, bueno, pues si halago la vanidad de este, que es un cargo importante para este asunto, si exploto la antipatía de este otro hacia este otro, si disimulo esta verdad que me puede perjudicar un poco, etc., pues al final me puedo salir con la mía. Somos muy aficionados a esos cálculos, por desgracia. Son cálculos de maldad. Si nos dejamos llevar por ellos, trabajamos para el demonio. ¿Por qué hacemos de tentadores? Y decimos, para salirme con la mía, vamos a ver, este lo halagaré. Al otro lo pondré en contra de este otro. Esta verdad que me perjudica la disimularé. Esta otra que me beneficia la exageraré. Tal cual. Y venga, culebreando, culebreando, para salirse con la suya. Ah, amigo, servidores de Satanás, cuando hacemos eso. Y la facilidad de hacerlo la tenemos, la llevamos dentro. La llevamos dentro. Es más, la ensalzamos en cierto modo, ¿no? Porque pensamos, es que yo soy tonta, yo de tonta no tengo nada, se va a enterar esta, ahora verás. Y empezamos a conspirar. Más aún, en el hombre hay también satisfacción por las faltas de sus semejantes. Esto es muy, muy tenebroso. Pero es verdad, en algún rincón de nuestra alma hay como una especie de alegría al ver caer a los demás. Hay una especie de resistencia hacia lo puro y lo noble, hasta el punto de que podemos experimentar una perversa alegría en llevar al mal al prójimo. ¿No hemos notado alguna vez que la inocencia de alguien produce un efecto molesto, como si la pureza misma incitara a pisarla, igual que una extensión de nieve intacta? Estamos hablando de las zonas más tenebrosas del alma humana, pero es que esas zonas existen. Esta va de santa. Vamos a ver si es santa o no. Y entonces yo la tiento. Porque no quiero verla santa. Quiero verla manchada. Y entonces diré, como todas. Es de lo más tenebroso que hay en nosotros, pero eso está ahí también, ¿eh? En el corazón del hombre hay un rincón oscuro de donde nace este afán de ensuciar lo puro, de rebajar lo elevado, de envilecer lo noble. Eso está dentro de nosotros. El Señor Jesús, que conoce perfectamente lo que hay dentro del hombre, dijo, es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Lo cual lo hemos de entender en un doble sentido. Cuidaos de vosotros mismos en el sentido de no dejéis que la tentación se apodere de vosotros. Defenderos del mal.
Pero también en este otro sentido, ¿no? Vigila al hombre malvado que hay dentro de ti y rómpele los dos brazos para que no actúe. Vigila a ese hombre malvado que hay dentro de ti. Porque ese hombre malvado lo llevamos dentro, ¿eh? La tentación pertenece a la condición normal del cristiano. El propio Señor, recién bautizado, fue inmediatamente tentado. Es curioso. Estaba lleno de la gracia del Espíritu Santo que había descendido sobre él en forma de paloma y fue tentado, fue inducido al mal por el demonio. Pues así es la condición del cristiano, dice el cardenal Danels. Un bautizado es siempre un hombre tentado. ¿Te acercas a Cristo? Prepárate para la prueba. Cuanto más cerca estés de Cristo, más tentado estarás. ¿Sabéis quiénes no están tentados? Los que están poseídos por Satanás. Esos no tienen ninguna tentación. Porque como ya los tiene, los deja en paz. Ahora, a medida que te acercas al Señor, prepárate para la prueba, dice San Agustín. Y es verdad. Porque cuanto más cerca estés de Cristo, más rabia le da eso al demonio. Y por lo tanto, más te atacará. Esto es algo que no hay que olvidar cuando hablamos de los escándalos de los sacerdotes y tal, ¿no? No conviene olvidarlo, ¿eh? Porque, claro, esos pecados horribles, pues son horribles, ¿no? Pero es que el que está más cerca de Dios está más tentado. Si cae, desde luego, la caída es más estrepitosa, porque es un cedro del Líbano que se desploma. Pero la tentación está ahí, siempre nos acompaña. El Señor quiso entrar en la tentación para podernos ayudar a nosotros cuando estemos atrapados en ella. Esto lo explica Orígenes, este gran padre de la Iglesia, con una imagen muy bonita. Compara la tentación con una red. Sabéis que la red se empleaba y se emplea no solo para coger peces, sino también para cazar fieras, para cazar pájaros, ¿no? Para cazar. Y entonces él escribe: pues el que sucumbe a la tentación cae en ella como si fuera capturado en sus redes. En estas redes ya entró el Salvador por los que en ellas habían sido apresados. Y mirando a través de sus mallas como por entre celosías, habla a los que allá están aprisionados y caídos en tentación como si se tratara de su esposa y les dice: levántate ya, amada mía, paloma mía. Qué bonito. Orígenes aplica este pasaje del Cantar en el que dice: mi amado mira a través de la celosía y me dice: levántate ya, amada mía, paloma mía. Y compara la tentación como una red con la celosía y dice: Cristo quiso ser tentado para poder decir a todos los que estaban atrapados en la tentación: esposa mía, amada mía, ven, no te dejes coger por esta red, ven conmigo. Por eso dijo el Señor: velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Estas palabras valen para todos nosotros. Nadie se puede excluir de ellas. El espíritu está pronto. Por la gracia de Dios, nuestro espíritu pues quiere servir a Dios. Queremos ser de Cristo, queremos ser del Señor, ¿eh? Por la gracia de Dios. Pero nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Y por lo tanto, pues, estamos en la tentación. Nadie puede escapar a esta falta de armonía entre el espíritu y la carne.
En la experiencia cristiana hay que vivir así, escindido entre el fervor y la debilidad. Y las dos cosas se dan siempre en nosotros. El fervor, porque por la gracia de Dios tenemos ese deseo de ser de Cristo y queremos ser buenos cristianos de verdad y ser suyos de verdad y amarlo de verdad. Y eso es el fervor. Pero al mismo tiempo está ahí la debilidad. Y la unión de las dos cosas, pues hace la tentación. Es una ilusión creerse convertido de una vez para siempre. Si alguien se cree que ya está convertido, pues hombre, quiero decir, pues es un iluso, no se conoce a sí mismo. El Génesis cuenta un hecho muy sombrío, es el asesinato de Abel por su hermano Caín. El hermano mayor, Caín, mató a su hermano menor porque no podía soportar su pureza. El rincón oscuro, tenebroso del alma humana, ¿no? Cuando Caín vio que Dios estaba contento con Abel, o sea, cuando vio la pureza de Abel, le dio rabia y lo mató. Cuando Dios le preguntó por él, Caín contestó: «Soy yo el guardián de mi hermano, ¿a mí qué me importa?». Pues así empezó la historia humana. Y ese comienzo, pues es una terrible advertencia, porque, ¿sabéis? Dentro de cada uno de nosotros está Caín. Caín lo llevamos dentro. Y hay que vigilar y orar para cortarle los dos brazos, para no dejarle obrar. Pero estar está. Que nadie se haga la ilusión de que en él está solo Abel. No. Está Abel, pero está también Caín. Y por lo tanto hay que vigilar y orar. Al final de nuestra vida, el Señor nos dirigirá también esta pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Qué ha sido de las personas que estaban bajo tu influencia? ¿Qué has provocado tú en ellas con tus palabras, con tus gestos, con tu conducta? ¿A dónde los has llevado? ¿Qué has destruido en ellos? Porque claro, todos tenemos personas en las que influimos. Y el Señor nos dirá: ¿dónde están tus hermanos? ¿Qué has hecho de ellos? ¿Para qué ha servido tu influencia? Una de las peores cosas que nos pueden pasar en la vida es el que por mi culpa otros pequen. Eso es muy fuerte. También el Señor lo perdona eso, ¿eh? Pero es fuerte de llevar. Y a veces los sacerdotes escuchamos en confesión a personas, a lo mejor muy mayores, pero han tenido algo de eso en la vida, ¿no? Y todavía les duele. Porque, claro, están cerca del encuentro con el Señor y se ven venir la pregunta: ¿qué has hecho con tu hermano? ¿A dónde lo has llevado? ¿Para qué ha servido tu influencia en él? La tentación, además, tiene su propia lógica, según la cual, cuando el alma cede y peca, un pecado llama a otro pecado. Una primera falta arrastra a una segunda y a una tercera. Y cuanto más peca uno, más predispuesto se encuentra para pecar. Es como si dijéramos: me lo veo hecho. Hecho el primer pecado, viene el segundo. Después del segundo, el tercero más fácil. Después del tercero, el cuarto más fácil todavía.
Y como te descuides, empiezan a salir pecados ahí como churros, uno detrás de otro. Cada vez que el hombre peca, haciendo su libertad cómplice del mal, va creándose él mismo una especie de maraña que le envuelve y que le habitúa y predispone a seguir obrando mal, a seguir haciéndose cómplice de la maldad. Esto es así, es la lógica del mal, ¿comprendéis? Y la lógica del mal es esta. En la Sagrada Escritura tenemos el caso del rey David. El rey David, pues claro, a la hora de la siesta vio a aquella hembra preciosa, Betsabé, y cayó en la tentación. Amigo, pero una vez que cayó en la tentación, estaba casada además, era adulterio, pues para que no se enterara a su marido, bueno, ya conocéis la historia, ¿no? Al final mandó matar a su marido. El adulterio lo llevó al asesinato. Hombre, la grandeza de David es que se arrepentía. Y por eso David es el santo rey David. Pero no porque no pecara, sino porque, aunque pecaba, se arrepentía de todo corazón, invocaba al Señor y hacía penitencia. Teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, vamos a tratar de precisar qué es lo que pedimos cuando le decimos al Señor en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Pues yo diría que pedimos tres cosas. Primera cosa, decimos, no permita, Señor, que cedamos al atractivo del mal que hay en nosotros. No permitas, por lo tanto, que nos convirtamos en agentes del mal y en tentadores de nuestro prójimo. Por favor, no lo permitas. Ya sabemos que tenemos que ser tentados. Vamos, no es que tengamos, que somos tentados, de hecho. Pero, por favor, no nos dejes caer en la tentación. Que no cedamos al atractivo del mal. Primera cosa que pedimos. Segunda cosa que pedimos, es como si le dijéramos a Dios, teniendo en cuenta las imprudencias que yo cometo 10 veces al día, debería seguirse tal o cual consecuencia, pero eso sería demasiado fuerte para mí, porque acabaría cometiendo una falta cuya lógica me llevaría finalmente a una catástrofe. Por lo tanto, al decir no nos dejes caer en la tentación, decimos, no permitas, Dios mío, que se desarrolle la lógica de mis imprudencias. Porque soy imprudente. Y cada día cometo varias imprudencias. Por favor, Señor, ya sé que no debería cometerlas. Pero muchos días las cometo, esas imprudencias. No permitas que esas imprudencias me lleven a donde sería lógico que me llevaran. Porque entonces podría ser una catástrofe. Porque juego con el fuego. No quiero quemarme, pero juego con el fuego. Y me apetece jugar con el fuego. Y todos los días digo, va, si es una cerillita nada más, ¿sabes? No, no, no. Y entonces pedimos, Señor, detén tú con tu poder la lógica de mis imprudencias. Para que no me lleven a donde sería lógico que me llevaran. Porque podría ser una gran catástrofe para mí. Es interesante caer en la cuenta de esto. También le pedimos esto al Señor. Romped, Dios mío, la lógica funesta de mis primeras imprudencias. Pero cada día hacemos esas imprudencias, ¿no? Como me decía una señora, ¿no? Hace muchos años me decía, cuando salía de viaje, me decía,
Lleve usted cuidado, porque siempre cuando uno llega al sitio, si piensa en lo que ha hecho durante el viaje, siempre ha cometido alguna imprudencia en la conducción por carretera. Y suele ser verdad. Haces un viaje un poquitín largo y después piensas y dices, en aquella curva, en aquella ocasión, en aquella... Pues en la vida espiritual pasa algo así. Cometemos imprudencias. No digo pecados, pero sí imprudencias. Al decir, no nos dejes caer en la tentación, le pedimos al Señor, Señor, rompe tú esta lógica de mis imprudencias, porque como soy un insensato y un imprudente, si no la rompes tú, acabaré yo rompiéndome la crisma, espiritualmente hablando. Y tercera cosa que pedimos, no me pongas, Señor, aunque haya habido falta de mi parte, en pruebas que sean demasiado pesadas de llevar. Esto también está incluido ahí en esa petición. Hay pruebas en la vida que para uno pueden ser muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, puede ser un sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento moral, la soledad, una vida rota. Y le decimos, Señor, no permitas que yo caiga en pruebas demasiado fuertes para mí, porque soy débil y me da miedo que si caigo en una prueba demasiado fuerte para mí, acabe haciendo el mal. Yo qué sé, una obsesión que puede venir a torturarme. Pues si pedimos hasta el fondo, no me dejes caer en la tentación, o bien Dios impedirá la cosa, o bien si no la impide, me dará interiormente una fuerza de alma lo suficientemente grande para poder dominarla. Y entonces esta prueba, pues, hará más grande a mi alma. Pero hay que pedirlo. San Pío V, cuando se estaba muriendo, dijo esto: Señor, aumenta el dolor, pero aumenta también la fuerza. Pero claro, San Pío V era un santo, santo de los de altar. Yo no le diré aumenta el dolor. Más bien aumenta la fuerza. Porque claro, pues no todo el mundo puede orar como San Pío V, pero todos sí que podemos orar diciendo, por ejemplo, ¿veis? Que sería cambiar esta oración de San Pío V y hacerla más para los débiles, ¿no? Como el sacerdote que os está hablando. Decir, Dios mío, disminuye el dolor, o si no quieres disminuirlo, aumenta la fuerza. Bueno, esto lo podemos decir todos. Señor, disminuye esta prueba tan fuerte para mí, o si no la quieres disminuir, dame fuerza, aumenta la fuerza. Y el Señor escucha siempre esas oraciones, ¿comprendéis? Porque el Señor es bueno, no es que sea bueno, es bueno de más, es buenísimo, es demasiado bueno para suerte nuestra. El Señor escucha siempre estas oraciones. Quisiera deciros una palabra sobre la gran utilidad que tienen las tentaciones. Porque claro, las tentaciones son una lata, son un problema, son una fuente de lucha, pero son útiles. Y son útiles para que conozcamos el nido de sapos y culebras que llevamos en nuestro corazón. Porque si no, pues una de dos. O somos tan orgullosos o somos tan tontos, o a lo mejor las dos cosas, tontos y orgullosos,
que nos creemos que somos como una novicia ursulina, cuando todos nosotros llevamos dentro un nido de sapos y culebras. A veces cuando vemos barbaridades que salen, noticias de cosas que por desgracia ocurren, ¿no? Brutales, decimos, yo sería incapaz de hacer eso. Bueno, pues el que diga eso es porque no se conoce. Todos somos capaces de hacer cualquier barbaridad que haga el ser humano. Todos. Y las tentaciones sirven para eso, ¿sabéis? Sirven para que por fin nos demos cuenta de lo que hay dentro de nosotros. Y por lo tanto que nos demos cuenta de lo mucho que me falta y de lo mucho que me sobra para poder ir al cielo. Y Dios me ha creado para ir al cielo y por su misericordia acabaremos allí. Pero amigo, me sobran muchas cosas, ¿eh?, para poder estar en el cielo. Y me faltan otras. Y entonces uno entiende, pues, que es necesaria la penitencia y que el purgatorio es una bendición, el purgatorio es un gran invento de Dios, del amor de Dios. Porque, claro, en el cielo ni un sapo ni una culebra, ya me entendéis, en sentido metafórico, ¿eh? Por lo tanto, en el cielo sí que hay que ser todos como novicias ursulinas, ¿eh? Pero claro, para llegar a ser así, pues me falta mucho y me sobra mucho. Y por lo tanto, pues hace falta penitencia, hace falta purificación pasiva, que me la dé Dios en el purgatorio, etc. De los padres del desierto es este dicho. Preguntaron a un anciano, ¿es verdad que aquí hay algunos que ven ángeles y demonios? Aquellos hombres que se iban al desierto a estar con Dios, ¿no? Y había fenómenos sobrenaturales. Y llega uno desde fuera y le pregunta a un anciano, ¿es verdad que aquí hay algunos que ven ángeles y demonios? Y el anciano le contestó, dice, eso no tiene ninguna importancia. Lo difícil es verse uno a sí mismo. Eso es lo difícil. Que tú te veas como eres y que no te pegues un tiro. Eso es lo difícil. San Agustín, comentando el texto del Deuteronomio, donde dice, te he conducido a través del desierto de serpientes de fuego y escorpiones, tierra árida y sin agua, para que se conocieran los sentimientos de tu corazón, o sea, para que vieras lo que llevas dentro de ti. Porque, claro, mientras uno está cómodamente en su casa, pues es relativamente fácil ser buena persona. Pero si a uno se lo llevan al desierto, está caminando por ahí 40 años, pasa un calor durante el día que no hay quien lo aguante, un frío durante la noche que se aguanta menos, etc., pues entonces uno llega a un momento en que por tener una manta, pues es capaz a lo mejor de matar a otro, ¿no? Yo qué sé. Y San Agustín, comentando este pasaje, dice, ¿qué significa esto? ¿Es que necesita Dios la tentación en nosotros para conocernos? Dice, no. Es para que nos conozcamos nosotros. Y para esto son útiles las tentaciones. Me acuerdo un sacerdote, fue humilde, que dijo, dice, yo una vez predicando, lo dijo en público, una vez predicando, dije, por la gracia de Dios, yo nunca he cometido ese pecado. No dijo qué pecado era. Y dijo, dice, y a la semana me di cuenta de que sí lo había cometido. O sea, dentro de nosotros está todo. Cuando oramos diciendo, no nos dejes caer en la tentación,
no le pedimos a Dios dejar de ser tentados, porque eso es imposible mientras vivimos en la tierra. Le pedimos no sucumbir a la propuesta de mal que es la tentación. Pedimos el socorro divino necesario para no consentir en la propuesta de mal que la tentación nos hace, ni ceder a ellas por cansancio. Pedimos que nos ayude la gracia divina contra los asaltos del mal y que nos reanime cuando desfallezcan nuestras energías de resistencia, porque a veces la tentación se pone tan pesada que uno ya es que está cansado, ya parece que no tiene fuerzas para resistir, ¿no? Y a lo mejor uno acabaría cediendo, porque dice, es que, mira, terminemos con esto, ¿no? El cansancio nos puede hacer caer en la tentación. Pues al decir no nos dejes caer en la tentación, le pedimos que esto no nos ocurra, que no cedamos a la tentación ni por cansancio. Bien, os habréis fijado que el Señor en el Padre Nuestro nos ha enseñado a orar diciendo no nos dejes caer en la tentación. Y lo dice en singular, la tentación. Nosotros en nuestra vida tenemos muchas tentaciones en plural. Nuestra vida está llena de tentaciones en plural. Al decir el Señor la tentación en singular, ¿es que el Señor se refiere de manera especial a alguna tentación? Esta es la pregunta que nos hacemos ahora. Y la respuesta que vamos a hacer de la mano de la Iglesia es sí. Sí. Hay una tentación especial a la que se refiere esta petición. Es decir, esta petición vale de todas las tentaciones, pero hay una tentación especial a la que se refiere de manera, digamos, más directa y más especial. ¿Cómo podemos describir esta tentación? La vamos a describir en dos momentos, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. ¿De qué tentación se trata? Pues en primer lugar diremos, se trata de la tentación de renegar del ser, de divorciarse del ser, porque se piensa que el ser es un engaño, ya que conduce a la nada a través de la muerte. Es como si dijéramos la tentación del suicidio. El ser es un engaño, porque después te mueres y no hay nada. Esa sería la tentación. La tentación. Claro, esta es una tentación muy, muy especial. Podríamos decir que es el culmen de la dialéctica del mal que hemos vivido en el siglo XX. La mayoría de nosotros hemos vivido más en el siglo XX que en el siglo XXI. Y en el siglo XX hemos visto al nazismo. El nazismo fue un pecado contra el Hijo, porque quiso destruir el camino humano por el que el Hijo de Dios ha venido a nosotros. Ese camino humano es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y el nazismo quiso destruir ese camino. Por lo tanto, fue un pecado, especialmente dirigido contra el Hijo de Dios. Después hemos visto, o al mismo tiempo hemos visto al comunismo. El comunismo fue un pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. Y el comunismo dijo que la verdad era lo que dijera el partido. Y por lo tanto pretendió que el partido, el comité central del partido, ocupara el lugar del Espíritu Santo. Fue un pecado contra el Espíritu Santo de manera muy especial. Y pasados el nazismo y el comunismo, ahora
en esta época que nos quieren vender como una época feliz y preciosa, pues tenemos el aborto y la eutanasia, que son un pecado contra el Padre, porque son un pecado contra el ser, porque son un pecado que se basa en un juicio que yo emito sobre el ser y digo, esa criatura que hay en mi seno, si soy una mujer embarazada, como va a nacer deficiente, no merece el ser. Fuera. O la eutanasia, por la que digo, este padre, esta madre mía, que están así, que no se da cuenta, que ha perdido el conocimiento, que tal, que cual, que se le cae la baba, que hay que alimentarla con una sonda, tal, esto no merece ser. Fuera. Ahí estamos. Es el culmen de la dialéctica del mal. Primero contra el hijo, nazismo, después contra el Espíritu Santo, comunismo, ahora directamente contra el Padre, al cual atribuimos la creación, el don del ser, su primer don. Y nosotros nos ponemos, como hombres arrogantes, a juzgar qué ser merece ser y cuál no. Y el que no merece ser, pues lo suprimimos. Ahí estamos. Y bien, pues veis, esa es la tentación. La tentación es erigirnos nosotros en jueces del ser, en vez de reconocer que el ser es siempre bueno, cualesquiera que sean las condiciones en las que llegue a nosotros. El ser es bueno, infinitamente mejor que el no ser, infinitamente mejor que el no ser, aunque sea el ser de una persona con la boca torcida, con el cuello no sé cómo, con la espina dorsal, sea como sea. El ser es infinitamente mejor que el no ser. Y la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación de querer nosotros juzgar al ser y erigirnos en jueces del ser. No nos dejes caer en esa tentación, ¿eh? Esta tentación viene, como decía San Máximo el Confesor, otro de los padres, grandes padres de la Iglesia, del miedo escondido a la muerte. Hay que desenmascarar ese miedo mediante una lúcida memoria de la muerte, que nos recuerde que esta, la muerte, no es un caer en la nada, sino un encuentro con el resucitado que nos resucita. Esto es la muerte. La muerte es que el Señor Jesús resucitado viene y me dice, venga, Fernando, vente conmigo. Ya está bien, ya ha terminado tu participación en esta gran obra de teatro que es la historia humana. Ya has hecho tu papel. Vente conmigo. La muerte no es caer en la nada. La muerte es dejarse coger por la mano del resucitado que me dice, vente conmigo. Y esta memoria de la muerte transforma la angustia en confianza. El otro día me encontré con un hermano sacerdote, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo, pues mira, envejeciendo. Yo ya llevo un tiempo que siempre digo eso, ¿no? Porque envejeciendo, porque es verdad, ¿no? Pues uno está siempre envejeciendo, ¿no? Pues mira, y él dijo con toda naturalidad, y me encantó que lo dijera, ya falta menos para el encuentro con el Señor. La memoria de la muerte.
¿Qué es eso de no hablar de la muerte? O sea, ahora no se puede hablar de la muerte. Con los tanatorios han expropiado la muerte a la ciudad. Por la ciudad ya no se ven coches de muertos. ¿Eh? La muerte es como algo raro que ocurre. Pero vamos a ver, no. ¿Eh? Hablemos de la muerte, pero hablemos de la muerte como lo que es. El resucitado que viene a llevarme con él y a hacerme partícipe de su resurrección. Y solo así se desarticula el miedo a la muerte, porque como dice la carta a los Hebreos, el miedo a la muerte es lo que nos induce a pecar. Porque el demonio se aprovecha del miedo a la muerte para decirnos, ya que te vas a morir, pues mira, aprovechate, da la alegría a tu cuerpo, Macarena, ¿eh? Porque como te vas a morir, ¿eh? Pues antes de que se lo coman los gusanos, venga, da la alegría a tu cuerpo, Macarena. Pero veis, todo se basa en una mentira. Y es que mi cuerpo no es para los gusanos, es para la resurrección. Lo de los gusanos es una cosa transitoria. En fin, este es el punto, ¿no? Por lo tanto, no nos dejes caer en la tentación. La tentación significa no nos dejes caer en esa cosa tan terrible de querer juzgar el ser y de querer decidir qué ser merece vivir y cuál no. No nos dejes caer en esa cosa terrible de creer que al morirnos desaparecemos, porque no es verdad. Al morirnos nos vamos contigo. Y en segundo y definitivo lugar, la tentación en singular se refiere a la apostasía, es decir, a la tentación de dejar creer que Jesús es el enviado del Padre, a la tentación de abandonar la fe. Es decir, esta tentación es mucho más que la tentación de cualquier pecado. Es la tentación que nos quitaría la salvación. Porque si dejamos de creer que Cristo es nuestro Salvador, pues entonces incurriríamos en la condenación del diablo, en la condenación eterna. Entonces, lo que pedimos en el Padre Nuestro es precisamente el no ceder a esta tentación de abandonar la fe, la tentación de la apostasía. La tentación de la apostasía es muy fuerte en este tiempo, porque es la tentación de sentirse liberados de la cuestión de Dios, separados del misterio sin ninguna angustia. La gran apostasía de nuestro tiempo es el secuestro del deseo de Dios y su sustitución por otros deseos más o menos atroces y más o menos seductores, la droga, la magia, la tortura, el erotismo, las embriagueces totalitarias, las ideologías, la sustitución de la comunión por la fusión o por la posesión, la invasión de la parapsicología y del ocultismo, que fascinan a muchas personas, el buscar a hacedores de pseudomilagros, de prodigios en los que se expresan los poderes de este mundo, que son los que rechazó Jesús en las tentaciones, porque el demonio le daba todos esos poderes. Pero Jesús dijo, no me interesa, me interesa obedecer al Padre, nada más. Veis, nuestra época, Andrei Tarkovsky, que es un gran director de cine polaco, decía que el riesgo de hoy, de los hombres de hoy, es
que los hombres dejen de plantearse la cuestión de Dios. O sea, los ateos tranquilitos, encorbatados, masterizados, con muchos másters y títulos de universidades, pero que no se plantean la cuestión de Dios. Es que ni se la plantean. Ese es el gran peligro, dice él, de los hombres de hoy. Y dice él que había dedicado su vida, su obra como director de cine, a intentar despertarlos, a intentar hacerles comprender que no podemos pasar de la cuestión de Dios y de la cuestión del sentido. Y decía él que se sentía muy solo, muy solo, porque le acompañaban pocos en esa tarea de intentar evitar que los hombres pasen de Dios. La tentación de la apostasía hoy en día no es una tentación dramática de decir, no quiero nada contigo, tal, decirle eso a Dios. No, no. Es la tentación de un abandono educado y elegante de la fe y de la relación con Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Europa? Europa, por desgracia, lo que ha hecho es una apostasía silenciosa de la fe. Silenciosa y educada. Bueno, en España no muy educada, porque aquí somos especialmente cafres, ¿verdad? Y por tanto aquí, pues, insultar al cristiano es un deporte nacional para mucha gente, ¿no? Como se ha visto en la JMJ, ¿no? Y eso. Pero en general en Europa son más educados que nosotros, pues lo que se ha producido es eso, una apostasía silenciosa y educada y elegante de la fe, y todos contentos, todos cultos, todos, pues bueno, pues le pedimos, no nos dejes caer en la tentación, que es la apostasía. La tentación por excelencia, No nos dejes caer en esa tentación. Es decir, no permitas que nos dejemos de plantear la cuestión de Dios, aunque sea al precio de una cierta locura. Pero es una bendita locura. Es la súplica para seguir siendo hombres que se angustian y se maravillan, que son capaces de angustia y de agradecimiento. Es la súplica para no olvidarnos de Dios, para no sustituirlo por nada ni por nadie, porque esa es la tentación. La tentación es sustituir a Dios elegantemente, silenciosamente, por otras cosas. Pues cada cual las que se le antojen, al final siempre viene a ser por uno mismo, pero en fin. El cardenal Daniels dice, pedimos ser liberados de la gran tentación de nuestros días, el considerar como evidente la increencia, hasta el punto de que la cuestión de Dios ya ni siquiera se plantee en nuestro corazón. Estos jovencitos progres, con sus gafitas de progres y con sus... pero que ya dan por evidente la increencia. Por supuesto que Dios no existe. Y miran, como uno miraría a un fósil antediluviano, ¿no? Al creyente, como diciendo, ah, pero es posible que queden todavía hombres y mujeres que se preocupen por la cuestión de Dios, que sufran por ella, que se angustien por ella. Esa es la gran tentación. Es una tentación muy del hemisferio norte, pero nosotros vivimos en ese hemisferio, en el norte. Es la hora de las grandes tinieblas en las que el mal es llamado bien y el bien mal. Es la hora de ese espesamiento del espíritu en el que incluso los centinelas se duermen. Ese es el peligro. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Y el centinela se ha dormido, pues no ve nada.
gran peligro de nuestra época es el olvido de la cuestión de Dios. Y la tarea nuestra y lo que pedimos en esta petición es, Señor, que yo nunca me olvide de ti, que no caiga nunca en la tentación, que es olvidarme de ti, que es prescindir de ti. Aunque estar contigo me haga sufrir, porque me haga ponerme interrogantes y exigencias y me dañe la conversión y me dé trabajo, Señor, por favor, que yo no deje nunca de estar contigo, de buscarte a ti. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Si no madrugo por Dios, ¿para qué me levanto de la cama? ¿Para qué? Esta oración será ciertamente oída, porque el Señor oró diciendo, yo no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y por lo tanto, esta petición del Padre Nuestro está inserta en esta petición de Cristo al Padre y por lo tanto será escuchada. Y el Señor, mientras nosotros recemos el Padre Nuestro, no permitirá que nos olvidemos de Él. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.